¡Solución! ¡No queremos!
El Ciudadano conocemos como mucho más. Mapeado el perímetro escolar, alumnos que no han ingreso a disminuir el costo de la requisición. La normal territorial indígena Jacinto Canek. Y pues estamos acá para manifestar pues nuestras inconformidades. ¿Por qué? ¿Qué inconformidades tenemos? Pues que tenemos una minuta firmada desde el pasado 11 de mayo de 2010, donde el gobierno del estado se comprometió a darnos otro autobús, a incrementar las matrículas en ambas licenciaturas de la escuela, a darnos infraestructura, a darnos el acceso hacia la normal, la pavimentación del acceso hacia la normal, y muchos otros acuerdos que hasta ahora no se han cumplido. Acuerdos que todo han quedado en gestiones. Hemos ido a Tuxtla constantemente para ver cómo está esta situación y pues simplemente nos dan largas, nos dicen que vengamos de aquí a una semana, que ya no van a tener resultados. Hemos ido y se nos han cerrado las puertas. Ya tiene un año, porque hoy se cumple un año de que comenzó la huelga de 2010 y hasta el momento no tenemos ningún resultado. ¿Acaso todavía hay privilegios en el gobierno? ¿Acaso por ser indígenas no se nos va a cumplir lo que nos corresponde? El gobierno habla mucho acerca de la educación indígena, de la educación intercultural, pero vemos que hasta ahorita están todos pues en palabras, no hay hechos, no hay verdaderamente algo que nos diga, pues sí, sí es cierto, el gobierno le preocupa la educación indígena, ¿no? Sino que nos ha rezagado, nos mandó a una escuela. La ubicación de la escuela está en un lugar donde está muy retirado de la sociedad. La gente no conoce cómo están nuestras instalaciones porque está escondido en el monte. Quizá por eso de nuestras demandas, a cumplir nuestras peticiones. Tuvimos una reunión el 16 de noviembre de 2010 con el licenciado Jorge Luis Hernández Alabat, donde él pues sí nos atendió. Pero después nos dijo que en 10 días nos daría los resultados. Al cabo de 10 días fuimos a Tuxtla, a su oficina, para preguntar sobre los resultados.